el objetivo de dar fin y mejorar la competitividad y abatir la situación de desigualdad en cuestión de precios de las zonas fronterizas con respecto al comercio extranjero, el Congreso del Estado de Quintana Roo solicitó a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Economía del Gobierno Federal impulsar a la continuidad a la política de desgravación arancelaria en la región y franjas fronterizas norte y sur del país. Además, las diputadas y diputados de la 16ª legislatura se pronunciaron por enviar una atenta solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el marco del análisis, discusión y aprobación de la miscelánea fiscal 2020 contemple la disminución del impuesto sobre la renta al 20% y del impuesto al valor agregado al 8%, con efectos a partir del 1 de enero de 2020. Ese punto de acuerdo es resultado de diversas reuniones de trabajo con diversos colectivos sociales, asociaciones civiles y cámaras empresariales.